Para el canal, y en esta ocasión estamos aquí en el video, no sé si has esperado algo, en el preguntas y respuestas, ¿sí? De hecho, una remodelación a mi cuarto. Aquí está mi cuarto, miren, en mi escritorio, todo. Antes era otaku, chicos, antes era otaku. Pero bueno, aquí está todo, mi mascarilla de Among Us, mi sombrero de Among Us, y esta es mi nueva esa cosa para poner la ropa. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, vamos a empezar con el preguntas y respuestas. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse, darle like y compartir con sus amigos. Así que vamos a comenzar. No sé si alguien aquí de Ecuador siente, pero está lloviendo. Así que no quiero que la lluvia siga fuerte. Así que vamos a buscar las preguntas. Buscamos el canal. Aquí. Oh, chavales, miren. No sé si lo ven ahí. Ya somos 80 y... A ver, que se aclare. Ahí ven, somos 83 suscriptores en el canal. Y bueno, vamos a pasarnos por el aquí, dejen sus preguntas. Vamos aquí. Pausa, 19 comentarios. Vamos a ver qué comentarios nos dicen aquí, ok. Se está cargando, miren, se está cargando. Ahí esperemos que cargue. Y sí, puse el día comenzado porque tenía que prepararme. Tomé un vaso de agua para quitar el vaso para la prueba, miren. Ay, de aquí. Pero bueno, aquí están. A ver, chicos, vamos a ver. Ese no. Ese tampoco. Ok. Solo tenemos una, dos, tres. Cuatro preguntas. Bueno, ¿qué más? A ver, la primera pregunta es de Giancarlo Triana, es uno de mis amigos. Dice, ¿ves mucho Minecraft? Pues sea. Sí, veo. Veo videos, me sacan una sonrisa. Ah, ok. El siguiente comentario es de... Es un usuario, José Romero. Dice, ¿cuál es tu youtuber favorito? Tengo tres youtubers favoritos, son MikiCrack, Fernanfloo y Ablisten. Si tuviese que elegir uno sería Fernanfloo. Sí. Vamos aquí. ¿Qué otra pregunta? O sea, otra es de otra pregunta. ¿Qué te inspiró a ser youtuber? Lo que me inspiró a ser youtuber es que fue Fernanfloo, ya que otros youtubers también me inspiraron a ser youtuber. Porque yo veía videos y decía, wow, es increíble, mi cara era así, que explotaba. Porque no sabía cómo lo hacían. Ahora que ya... Eso era cuando era más pequeño, cuando tenía 9, 8, 7 años, algo así. Pero no, tampoco 7, es 8, 8 y 9. Yo soñaba con ser youtuber. Ahora que ya tengo 11 años, ya sé cómo hacer YouTube. Aún no sé editar, así editar bacanísimo. Pero bueno, si tenía que elegir un youtuber que me inspiró a hacer, pues fue Fernanfloo. Y otros youtubers también como Willy Rey, Mickey Crack, Auronplay, Miso Sinfonía. Muchos otros youtubers que a mí, en mi parecer, son mis favoritos. Ok, vamos con la otra pregunta. Que sería la última. Está en el chat. Sería, ¿por qué ya no grabas con tus amigos? Ok, esta es una de mis amigas que me hizo una pregunta, miren. Bien, ahí está. Que me hizo esa pregunta. ¿Por qué ya no grabo con mis amigos? Que son... Yo tengo un grupo de Among Us llamado Los Compas Among Us y ahí yo juego con mis amigos.
Pero desde este 2020, ay, desde aquí ya no he subido videos, o sea, no he subido videos, no he grabado, o sea, jugado con mis amigos o grabado las dos cosas. Es que he estado muy ocupado y como que ya no me gusta tanto jugar así con amigos, más prefiero relajarme en las vacaciones, porque ya el 7 de mayo yo entro a clases, así que no queda nada más de otra, ¿no? ¿Y por qué ya no grabo con tus amigos? Porque quiero descansar un poquito y ahí veremos si ya en unos días comienzo a grabar con ustedes o jugar. Pero bueno, chicos, que también es el video de hoy. Re corto, men, re curto. No me hagan tantas preguntas. Y con una comunidad de 83 suscriptores. Pero bueno, este vendría a ser el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like y compartir con sus amigos. No olviden el video. Yo soy José346 Romero. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós, hermosos.